Bueno, mientras tanto, aquí Jeremías y Doña Ana, limpian su casita, ¿verdad? Nosotros venimos a hacer la visita el día de hoy y los encontramos aquí limpiando. Vamos a ayudarles también, Raúl, porque Doña Ana, pues, por su enfermedad y todo, se cansa bastante y también le afecta. Y Jeremías, pues, está pequeño, pero, mira, no importa, ahí están dándole ellos. Todos vamos a apoyar, ¿oíste? Para acá toda su basurita y quede limpio. Ya queda calidad, ya ahí limpito. Bueno, también ahí la Carmela está ayudándoles, ¿ve? Para que se termine rápido la limpieza. ¿No se da con piso o va a agarrar otra otro vista? Estilo. Como dijo Ler, ya pinta. Ya no pinta. ¿Sí? ¿No lo han estrenado? No, todavía no. Hasta hoy. Espérate que la junten. Ah, ahí arriba ya hay. Ahí, ahí. Vamos, te lo voy a echar con la pata. Eso lo tenemos guardado. Hay que usarlo porque. Usarlo no, porque. La instructora va a ver que no me. Me va a la fregar, pero hasta que ya ahí está la morena ayudándole a. Hoy llegó el día de estrenarlo. Ya, el que me. Este tambo que trajo ayer, ya le tengo mi maíz. Ah, sí. Ah, ya. Sí, ya, ayer le tengo mi maíz. Mira cómo está limpiando ahí la mesa con Jeremías. Ahí está, ¿eh? Doña Ana, ¿sí? Fíjate que en el otro video no le aclaré algo, ¿sí? Fíjate que las ventanas van a ser de metal. Porque nosotros acá, viendo su seguridad y la de Jeremías, estábamos pensando que queda mejor una puerta de metal. Sí. Y las ventanas de metal. Sí, está bien. Porque no vaya a ser de que tal vez ahí, ¿verdad? Por X razones vayan a haber problemas o envidias. Sí. Uno nunca sabe. Sí, es cierto. Y nosotros prácticamente las otras casas le hemos puesto de esas. De vidrio. De esas de vidrio. Pues las de PVC. Uh-huh. Y pues hemos visto, ¿verdad? Que hay ocasiones en las que las quiebran. Sí. Y no vaya a ser de que ustedes no tengan el dinero o puedan pasar algún asalto o yo qué sé. Uh-huh. Y les vayan a quebrar eso y los que vayan a poder meter, sí, a la casa. Pero también estábamos pensando y hablando ahí que si hubiera alguien que quisiera apoyar para poner balcones. Sí, eso también. Por la seguridad también. Sí. Ajá. Lo que ya con balcones ya. Usted se encierra y aunque esté abierta la ventana, no pueden hacer nada. No, no pueden hacer porque nada. Porque ya tendría esta parte. Sí. Yo le pondría un balcón y sería más seguridad. Puro hierro. Sí. Ajá. Es cierto. Al menos que tengan una máquina para cortarle, va a perder. Pero ¿quién va a tener una máquina para dañar a robar? Es más seguro, pero el balcón. Hay personas, sí, que se drogan. Uh-huh. Y hemos topado con personas así que a veces están en sus. Cosas, no en sus cinco sentidos, sino que están alterados, dijo él. Sí. Y le da como se que eso le da fuerza y empieza. Uh-huh. A los guías, por. Sí. Y no quisiéramos, ¿verdad?, que Doña Ana y Jeremías sean parte de la violencia de esas personas. Indefensos. Y por esa razón es que estábamos pensando que quizás se puedan mandar a hacer lo que son los balcones. Por si las personas quisieran aportar, pues. Porque ya tenemos para la puerta y la ventana. Sí, fíjate, Raúl, que aquí, mira, se va a poner un balcón, primero Dios. Fíjate, las ventanas siempre se abren, pues, perdón, más para tu lado, para explicar. Fíjate que las ventanas siempre se abren para adentro, ¿va? Serían, uh-huh, para adentro, y todos los balcones quedarían acá. Entonces, no se mueven. No se mueven, ellos quedarían fijos. Toda la ventana, por ejemplo, puede estar abierta por el calor, pero con los balcones, pues ya no pasaría nada. Porque ya está aquí abierto, le ventilaría aire también, ¿verdad? Ajá. Y sería más seguridad para ella también, ¿verdad? Porque hay cosas como dice Carmen. Serían tres balcones lo que se utilizaría, porque hay una. De este lado está la otra ventana. De este lado. Sí, aquí se mira. Y dos de enfrente, que sería esta y la que está al lado donde está el baño. Ahí en el baño también se tendría que poner alguna. Una aquí. Ventanita. Sí, y si no ventanita, por lo menos algún balconcito. Uh-huh. Un balconcito sería bueno ponerle ahí. Serviría para respiradero. Exactamente, vale. Ideas, va, que les estamos dando acá para que los suscriptores tengan más o menos. Sí, pues. Un pensamiento. Mira, aquí dejaron ya los pines para las puertas, ¿no? Así es. O sea que ya muy pronto van a venir a medir.
Primero Dios, si después Dios lo permite. Después del repello, ¿sí? ¿Ah? Si ¿sí después del repello ponen eso, ¿va? Sí, después del repello. Pero sería bueno que ya vengan a medir para que ya lo estén fabricando. Exactamente, sería bueno. Ajá. No, lo que pasa es de que el repello da unos centímetros más de espesor. Eso sí. Entonces no se podría venir a medir, pero porque ahí cambia la medida. Se hizo así. Y el albañil se puso de acuerdo cuánto le iba a echar de espesor. Y ya las comenzó a hacer, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? Exactamente. Ahí sí, o sea, se puede. El albañil se pone de acuerdo con el soldador cuánto de espesor. Entonces dice, ah. Ya le deja el espacio y el soldador. Exactamente. Y ahí quedó bonito de la cata. Acabé las medidas, quedaron bien. Porque así se hizo. Se comenzaron a trabajar mientras que el albañil porque estaba trabajando. Tiempo. Sí. Bueno, doña. Seguimos acá. Fíjese que conmigo se volvió a comunicar la familia Goodman. ¿Se acuerda? Sí, se acuerda. Sí. Bueno, sí. Fíjese que ellos me enviaron un dinero para su proyecto. Ya esto ya puede ser para el piso. Uh-huh. Y ahorita estamos recaudando fondos para el piso de su casita. Y esperemos, ¿verdad?, que muy pronto ya esté el repello y también el piso. Sí, primero Dios. Entonces le vamos a entregar acá 300 quetzales de parte de la familia Goodman. Aquí hay 1, 2 y 3. 300 quetzales. La bolsita, Carmen. Gracias. Y también me pidió de favor que le trajera nuevamente las pastillas para el ácido úrico. ¿Cómo está con las otras que le traje yo? Están bien. Ya no tiene mucho bien todavía. Bien, todavía tengo. ¿Le han caído bien? Un mes. Sí. Me ha caído bien. Ah, qué bueno, ya. Sí, pero lo que me está afectando es de la, para la presión, no tengo. Fíjese que también traje para la presión. Ah, gracias. Sí, mire. Ya es la que yo tomo. ¿Esa es? Sí, esa es. Excelente. Es que yo hablo con las personas ahí, ustedes creo que ya se han dado cuenta. Y pedimos sugerencias y ellos nos dicen. Sí, porque hay unas más baratas. Yo fui a Paturula a buscar y no hay. Yo le dije al de la farmacia si me podía dar otra. Me dijo que no, porque era mal. Si eso estaba tomando, eso tenía que tomar. Sí, porque hay de 20 miligramos, hay de 10, hay de así, suben. Sí, pues. Y hay unas que son con los mismos gramos, solo que tienen otro nombre. Y hay unas que valen más baratas. Y pues esta, miren, es esta. En la prima. O sea, es la que ella toma, sí, la que le recetó el doctor. Me ofrecieron dos clases. Y yo le dije a la persona, ¿cuál me recomienda a usted? ¿Cuál es mejor? Y me dijo ella que era esta. Pues que ahí en la farmacia ya se va a comprar todo para que ahí pues no tienen confianza y como es como enfermera la muchacha y todavía nos da los consejos que se les puede llevar, ¿va, Carmen? Sí, una señora con bastante experiencia. Entonces mire, doña Ana, un blister y dos, mire. Sí, dos blister para la presión. Sí. Y esto es para un mes del ácido úrico. Sí, está bien. Entonces, ¿cuánto tomo diaria? Es una diaria. Una diaria. Una diaria. Porque trae 30. ¿Pero es del mismo o es otro? Es del mismo. Ah, pues entonces hasta que termine los demás. Cuando termine el que le trajo Mercy, sí. Usted agarra esa. Bastante. Bueno, a mí me enviaron 300 para su proyecto, la familia Goodman, y me mandó 200 quetzales para pastillas de la presión y del ácido úrico. Entonces ahí gasté la cantidad de 196 quetzales. Mira, ahí van los precios. Ahí están. Vamos a ver. Individual. A 8 quetzales cuesta el blister de esto, ¿eh? De la presión. De la presión, 8 quetzales. 8 quetzales. Y como compré. ¿Cuántas te da? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ajá, 20. ¿Esa tiene que tomarse una diaria o cómo? No, una diaria. Joder, antes del desayuno. Ajá. Ah, qué bueno. Sí. O sea, que ahí tiene para 40 días, ¿se puede decir? Ahora las otras son después del desayuno. Después, sí me dijeron a mí. Ajá. Entonces ahí está 16 quetzales en los dos blister. Ahí estamos. Y ahí está lo demás. Sí, aquí se ve toda la factura. Entonces sobraron 4 quetzales, pero como esos 4 quetzales lo agarré yo, aquí le voy a dejar los 5. Agarré sencillo. Entonces eso también viene de la familia Goodman. Gracias. 300 para su proyecto y 200 para su medicina. Ellos siempre le mandan para su medicina. Sí, gracias. Y también tengo otra ayuda acá. Y esto viene de parte... ahorita voy a ver.
quién lo envía, porque si no. Entonces José y Evelis Escalante mandaron la cantidad de 500 quetzales para el proyecto de Doña Ana. Pero esto era para el techo. Pero gracias a Dios, yo le dije, fíjense que para el techo ya salimos. Entonces me dijo, ¿qué es lo que sigue? Ahorita lo que sigue es el piso. Entonces me dijo, muy bien, deja los 500 quetzales para el piso. Entonces hoy le voy a hacer entrega a Jeremías. Jeremías reciba el dinero para su piso. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el dinero, la cantidad de dinero que ellos enviaron conmigo fue la cantidad de 2,716 quetzales. Mira, Raulín, no sé si lo puedes enfocar acá. 2,716 quetzales. Ahí está. Y aquí está la última entrega que estoy haciendo yo. Mandaron 1,200 para una estufa para Don Chico. Ya ustedes vieron el video. Mandaron 100 quetzales para una despensa de Don Chico. Mandaron 250 para una despensa de Marta. Mandaron 250 para una despensa de Doña Lucita. Mandaron 300 quetzales para Doña Angélica. Se le llevó verdura. Pasen a ver el video. Y 500 quetzales para el proyecto de Doña Ana. Quedando la cantidad de 116 quetzales que me dijo Ibeliz que lo tomara para mi persona. Para las personas que quieran ver los videos, ahí van a ver la cantidad de cosas que se le dieron a las personas y lo que se les compró, como me dijo ella. Bueno. Esto viene de parte de José y Ibeliz Escalante. Los 500 quetzales, Doña Ana. Bueno, entonces el tiempo es para usted, Doña Ana, y con eso vamos a ir despidiendo. Pues yo lo siempre digo que gracias a Dios, pues que nos han ayudado y... Y gracias a Dios se va a cumplir de hacer mi casa, ya está casi enterita la casa, por lo menos. Ya solo estábamos esperando pues para el piso, pues ahorita van a ajustar para el piso y que Dios los bendiga a ellos. Y Jeremías, ¿algunas palabritas? Muy feliz, estamos juntando piso, mi piso de casa. ¿Casa? Sí, mi casa. Sí, primero ella va a tener piso. Bueno, entonces nosotros... Vamos a ir despidiendo este videito y nos vemos en un video más. Gracias.